entre miembros de las maras, descubrimos a otros reclusos. Los más vulnerables. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Sois 5 homosexuales en esta prisión? ¿Es más difícil la vida para los homosexuales dentro de la prisión? Claro. Es en el vestuario que los... En el vestuario, un montón de cosas. ¿En qué sentido es más difícil? Digamos, ¿tienen problemas con el resto de reclusos? Mucha burla. A veces nos dicen palabras ofensivas. Aquí a mis amigas la queja es que como nosotros homosexuales ya no nos dejan entrar una ropa femenina, solo entra pantalón de hombre y todo, como el penal es de hombre. ¿No les permite que en la administración del penal? En la administración del penal. ¿Por qué? Porque ya viéndolo uno arreglado y se pueden pasar los hombres con ustedes. Si se pusieran así como ropa femenina, tal vez podría haber algún hombre que quisiera mantener relaciones con ustedes. Ah, es cabal. La camiseta que usted lleva sí que es de chica, ¿no? Sí, pero... me he costado para poderla adquirir. Bueno, y usted también lleva camiseta de chica, ¿no? Es un centro. Lo mandamos a hacer y a Digamos que la camiseta es una camiseta de tirantes de las que tienen aquí en el penal muchos presos. Una camiseta como la que usted lleva, una camiseta de estas de... De tirantes. La cortado. Igual de ser un boxer de hombre, mandamos a hacer una faldita. Estos eran unos calzoncillos más o menos normales de hombre y ha hecho con ellos una falda. ¿Quién se la pone esta falda? René. Falda cortísima, ¿no? Todos mantienen de vez en cuando relaciones con otros hombres del penal. Sí, siempre. Pero siempre con el mayor cuidado y la prevención de cuidarse y saber con la persona que uno lo va a hacer. Ellos lo ocultan por medidas de precaución, tal vez con las parejas que tienen afuera, con la pareja. ¿Ustedes se marcan la disciplina de no ser promiscuos? De no ser duda. Sino que intentan estar siempre con una pareja. Siempre con una pareja, sí. ¿Cuánto tiempo lleva en prisión? Yo llevo 7 y medio. ¿Y a cuánto tiempo está condenado? A 10 años. A 10 años. Yo iba para España. ¿Iba para España? ¿Iba a llevar droga a España? Droga, España. Uh-huh. Caí. ¿Desde aquí, desde El Salvador? No, de Costa Rica. Compró droga en Costa Rica y la iba a llevar a España. Sí. Son 17 viajes que hice. 17 viajes que hice para... ¿Y son 17 viajes llevando droga a España? Sí, llevando droga a España. ¿Me salieron bien los primeros 16? Sí, a mí me pagaban por kilo $5,500 por kilo. $5,500 por kilo de droga que consiguiera meter a España. Sí. Lo que es una barbaridad, $5,500 por kilo. ¿Cuántos kilos llevaba a la vez que le...? 60. 60 kilos llevaba. Es decir, ¿le iban a haber pagado? Me estaban pagando $180,000. $180,000. Lo que serían como 150.000 euros. 150.000 euros. ¿Y usted? ¿Cómo fue para estar aquí en prisión? Bueno, mi nombre es Erenia de Los Ángeles, hondureño. Vale. Tengo 34 años, soy nacionalidad hondureña, de Honduras. Desde la edad de 7 años me prostituía en las calles. Como mi familia, no me creí con mi familia prácticamente, me cuidaban unos vecinos. Y tanto maltrato de la demás gente, decidí irme para... hacer mi vida yo solo. Ajá, y decidí andar trabajando en la vida sexual, ganando dinero. Desde esa edad he sobrevivido a mi vida. ¿Por qué delito está usted en la prisión? Por robo y lesiones agravadas. ¿Se le robó a usted a algún cliente? Sí. Y me dice que usted ha ejercido la prostitución durante muchos años. ¿Y aquí dentro ha seguido haciéndolo o no? A veces lo hago, para sobrevivir. ¿Tiene usted la certeza de que no tenga ninguna enfermedad de transmisión sexual? Sí, tengo. Tengo VIH, sí, por eso me manejo mi preservativo para no dañar a los demás.